El día de las finales, tío. De hecho, yo voy a buscar el tweet. Me cago en la puta, vamos. Ahí está Rasky, mira que spameada. Gente, compartan y entren. Ya no se va a mirar el móvil en toda la tarde. Vamos. Vamos, va, tíos. Adicto al MDK. O sea, ritual entero, himno. Me maten. King of the Jungle y tweet, Skyne, ¿eh? Es, hemos el hecho ritual todo entero, ¿eh? Todo lo posible, ¿eh? Y nos ha dado tiempo justo, lo tenemos medido, ¿eh? Venga, compártanlo va y entren, por favor, gente. Por favor, Fnatic esperando el lunes. El que gane se enfrentará a Fnatic en un mejor de 5. Y el que gane hoy se meterá en el top 4 de Europa. Vamos a verlo. Empieza el draft. Lado rojo. Le meto por dos, ¿vale? Somos lado rojo. Vale, ahora sé. Ahí estamos. Vale, vamos. Viva Neada. Viva Neada. Igual que Sejans nos hizo. La Ceri fuera. Nosotros en verdad me gusta que Ceri esté fuera, sinceramente. Pero desde el lado azul, nosotros le damos mucha importancia al combo de Ari B. Nos funciona muy bien. Lo está enseñando Zeb, lo tiene estudiado, ¿eh? Y además sonríe, supa, sentía. No quiere first pickar Ceri Vitality, tío. No. No. Y Pokealex jugando en stage, ¿eh? Varus Kalista abiertos. Que Pokealex se puede meter en una puta final del internacional de Pokémon. Sí. O Varus o Kalista abierto, Jinx también. Vale, pues Renata está todo abierto. First pick vale. Kalista para Vitality o a ver qué hacen. Está Kalista, está Varus. Hay mucha cosa abierta. Chinzao. Se viene la Jinx. El ban de Renata más sorprendente. También está mucho, la Sejuani. Creo que es un rollo. Vale, puedes pillar Kalista si quieres, pero no vas a tener Kalista Renata. ¿Sabes? Rel. Uf. Rel. Vale, Nautilus está fuera. Nos comimos el combo de Rel Nautilus. Sí, da menos miedo. También hay que decir, Skyen, que tenemos mucho miedo de esa partida de Rel Nautilus. Creo que también jugamos muy, muy mal muy esa mal, partida. Sí, sí. Pero es verdad que es un combo muy fácil, ¿eh? Kalista Ivern. Rek'Sai abierta, tú. Kalista Rek'Sai. Tenemos cositas abiertas, ¿eh? El Azir a mí me gusta. ¿Azir Rek'Sai, Quentin? Conociendo la identidad de nuestro equipo, Azir Jinx es ya, que el last pick debería ser para mí, la ¿no? Me gusta. Ya, ya. Me gusta, me gusta, me gusta. Contra Rell suele ir muy bien. Es un hard engage. O sea, está bien la Shaya. ¿Sí? A mí me mola la rotación. Y encima ahora puedes acabar con Rakan y puedes cuadrar muy bien la compo. No, ellos van a jugar Rakan, ¿no? Tú estás fake. No creo que jueguen Rakan, ¿no? Así. No creo que lo puedas enseñar. A ver, el tema sobre todo es que ahora Vitality lo que quiere hacer es obligarnos a tener un matchup en top y no coger el Rakan. Creo que es un muy buen pick el de… Ah, bueno, pues ya está, Rakan. TF Flex. Rakan. Ellos han jugado el TF en bot. Ellos han jugado, sí que es cierto, ¿eh? Ellos juegan el TF en bot, eso es verdad. Sejuani, nosotros le tenemos mucha estima, mucho valor. Es verdad que por cómo lo que hemos elegido, las Mercs tienen mucha prioridad si elegimos Sejuani para Vitality. Pero me parece buen pick. Y si queremos ir en top… Mira, Alistar. Bueno. Ok, nos quedamos con la Alistar. Me gusta mucho porque neutralizas mucho a Rell. Es buena contra Twisted Fate. Escúchame, hemos llevado el draft a esto, ¿eh? Sí, hemos llevado el draft a… Yo tengo Shaya, tú puedes piquear Rakan, yo me quedo a Alistar, ¿eh? Sí. Está muy bien. Está porque muy bien. Podías haber hecho Shaya-Rakan. Sí, sí. Pero has querido también tener a Zir en medio. Van del Yasuo, ¿eh? Sí que es cierto que ahora ya el tier de AD Carry es como que lo puedes bajar, pero tal vez esté fea de carry. Esto es por lo tanto, juegan con el flex. El baneo de Yasuo es porque quieren seguir manteniendo el flex, ¿no? Sí, porque no quieren tener un TF contra Yasuo. Exacto. Claro, sí, pero que ahora mismo el TF es top. Y probablemente también baneen Jax, ¿no? Suelen ser estos los dos baneos, tanto Yasuo como Jax. A Mirwin juega Yone. No ¿vamos coña a quitar el Ezreal o se lo dejamos a Karthi? Pues yo quitaría Ezreal, cuente. Vale, y ahora estoy muy de acuerdo, no. Nuestro siguiente. Kalista. Nuestro siguiente pick tendría que ser la jungla. Sí, y las os mola la Sejuani tal vez. Sejuani, Chinzao abierto. ¿Te gusta Sejuani, Quentin? A mí sí, porque habilita nuestra compo siempre. Sí. Joder, Alistar Sejuani mola un huevo. Alistar Sejuani mola. Y tenemos un hard engage de cojones. Sí, Alistar Sejuani Azir. ¿Van a quitar Yone, por ejemplo? Tenemos la opción también, bueno, de Ivern ya no. Del Chinzao, como decías tú. Me gusta mucho una Sejuani incluso, ¿eh? Incluso. Pero sí, lo que estamos diciendo. Es lo que estamos diciendo. Perdón, estaba pensando. Hostia, qué cojones, Remy. Oye, tío, te va a cuajar. Oh, así no se puede. Sejuani, ¿no, tíos? No, Puk, no, Puk. Sejuani es sólido, sí. Y además que vas a tener counter pick de top. Sí. Me gusta. Nocturne. No me encaja. Hostia. Sí. Me mola con la interacción que tiene con el Twisted Fate. No sé cómo es lo de R de Twisted Fate y R de Nocturne. Hostia. Creo que le quita la visión igual. No estoy seguro. Menos al propio TF, creo. Hostia, prefería no sé cómo es esa interacción, la verdad. Si te digo la verdad, yo tampoco lo sé. No sé exactamente cómo es. Hostia, la Sejuani molaría, tío. Sejuani molaba. Pero a ver qué sacamos de… ¿Qué cojones? No. A ver… No, es real. Espérate, este Nocturne es 100% jungla, no va a ser top, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Claro, cuidado con el Nocturne top Bruiser, ¿eh? No creo, ¿no? No tiene tanto sentido como jungla porque la ulti es peor en top. Claro, pues es que entonces ya no. Es peor. Y aparte, el Joya juega Nocturne, ¿sabes? O sea, lo juega bastante como para que lo lleve Mirwin. Y en línea Nocturne. Y aparte piensas que hay que. ¡Lari! ¡Lari top! Aria de top. Aria de top, AD. Aria de top. Me cago en la puta. Ok. Me cago en la puta. Ok.
Vale, el Nocturne ahora cobra mucho sentido porque la Sylene al TF se la hundimos. No puede jugar Sight. Claro. Exacto. No es, puede jugar. Es por eso. Es por eso. Es por eso. Sí que es cierto que te pueden machear con la ulti de Sylas teniendo ulti de Nocturne, pero… Eso bueno, es para el que no lo conozca, especialidad de la casa, área de top para Mirwin. La ha jugado en Superliga, la hemos sufrido, la hemos visto. Muy bueno, sí. Obviamente, entiendo que durante estas semanas hemos buscado respuestas contra Twisted Fate AD en top, Reven. Y en cuanto hemos visto que Twisted Fate era AD en top, porque Vitality es un equipo que lleva Twisted Fate AD carry, lo ha hecho 3 veces, área AD contra Twisted Fate. A ver, tiene mucho sentido el hecho de que con Ari Nocturne, al TF la caga Split, cuando quieras le matas. Sí, no puede, literal, no puede. Es que no puede estar en Sight. No, yo lo que tengo es una pregunta para vosotros. Ari, si vas contra un Ranged, ¿te interesa jugar la AD igualmente? Sí, sí. Sí. Por el tema de split pushear, de sí. tirar torres y de tal. De hecho, la gente tendrá en la cabeza primer mapa Iberian Cup, Koi, Heretics, Mirwin con área de top, nos hace un backdoor 7000 de oro. Nosotros no, que, o sea, hay que entender que la Ari no es un carry. Evidentemente, a ver, si empieza 5-0, sí, ¿no? Es sí. como cuando jugamos Nico. Es sí. ese mismo perfil. Sí, pero la cosa es que no juegas contra un meleado. Claro, pero cuando ya. Vas contra un sí. Renekton… Pero no volvamos a la discusión de siempre, de verdad. Yo creo que es área de seguro para machar al TFD, tíos. Para de verdad, hacedme caso. Y más… Bueno, sí, a ver, si es que si por poder puede ser área AP. O sea, si es que realmente es que, por poder… Es que para ganar el 1-1 creo que es mejor AP que AD, ¿no? Ya, pero yo creo que lo que quieres es tener todo el rato la presión y tirar torres, etcétera, ¿no? Más que ganar el 1-1. El tema es claro, que… ¿Sabes? Pero si vamos, lo vamos a resolver… Lo vamos a ver ahora. Ahora, por las runas. Pues… Hostias. ¡Pausa! Ahora, en concreto… Hostia. Filtro de Instagram. Locura. El… ¿Es AP? Es AP. Es AP. Es AP. Revenchito tenía razón. Es que en el 1-1… Vamos a jugar side con Ari. Es mejor… La AP incluso para ganarte el 1-1. Me sorprende mucho Ari AP. Porque si tío, tienes mejor, tienes más push, en verdad. Es mejor, ¿eh? Tienes más push. Yo estaba pensando, digo, creo a que ver, es mejor, pero. No, no tienes, tienes claro, más push. Hubieras jugado Ari AD contra Kassante. Contra un melee. Claro. Claro. Contra un Ranged piensa, no tiene tanto ¿tú sentido. ¿Tú piensas que si juegas contra un TF? Pero Midwin, ¿cuándo mierda ha jugado Ari AP? Nunca. No mucho. Bueno, no, bueno ha jugado partidas sí, en medio, pero me refiero, supongo, pero ¿cuándo la ha practicado? La habrá jugado mucho. La habrá jugado ya, pero medio. Claro, pensad que es raro que tú en una scrim juegues Ari AP. Y que porque tú juegas Ari top, no, es Ari AD. Si han practicado esto contra TF, también te la digo, han jugado AP, seguro. Creo que es más complicado jugar la AD que AP. Claro, eso que es mucho más difícil. Yo creo que es mucho más difícil. Yo no descartaría que no la hemos jugado. Es, no, no, es mucho más difícil Ari AD que AP. Claro, claro, por eso. Sí, porque tienes que, pero como también es más difícil Nico AD que AP. Sí, y él la también. Juega AD. Pero porque sí. la Ari AD, tú tienes que hacer lo mismo que hace la AP, pero encima tienes clicar que… Clicar muy y, bien. Y claro, tienes que clicar los autoataques perfectamente. Yo creo, pero tienes que dar la Q, tienes que dar la E, tienes que dar la W. Que hemos cumplido el plan de partida que queríamos. Que, otra cosa que salga bien. Lo que queremos hacer es que ese TF tenga la vida imposible. Yo, o sea, hemos hecho un draft para joder al TF y para… Bueno, no, y una teamfight muy potente, ¿eh? Ari, Nocturne en teamfight… cuidado, ¿eh? Si yo tuviera que apostar, cuidado. Me atrevo a decir que no hemos jugado esto en prácticamente ninguna scrim y es un rollo. ¿Lo has practicado? ¿Estás preparado para jugarlo? Pues puede como ser. Lo del Yasuo en la final. Pues puede ser, ¿eh? Yo creo que sí lo hemos jugado, ¿eh? Porque wow, encima es la típica que a la que te pillan TF, vale, ok, es la forma de contestar a TF, ¿sabes? No, ya. Pero, o sea, quiero decirte. Hostia, me ha sorprendido mucho Ari AP, ¿eh? Yo creo que esto. No sé yo cuántas veces lo hemos jugado, ¿eh? No sé cuántas veces lo habremos jugado, pero tiene que ser. Mejor. En scrims digo, o sea, en partido oficial nunca. O sea, sobre todo por el matchup en uno. La interacción es que Nocturne deniega la visión de TF. O sea, que si TF tira ulti y Nocturne tira ulti, la ulti de TF no la ves. No la ves. Es la polla, porque no te pueden colapsar. Es lo que te decía, yo creía que el TF sí lo veía. Es la polla, en verdad. Que, por cierto, meteo con Sylas, ¿eh? Ya ves, segundo. Meteo con Sylas, tú. ¡Uf! Hostia, qué locura. ¡Cámara! ¡Oye! Y si el Nocturne. Están pingueando, ¿eh? Si el Nocturne. ¿Por eso? Si el Nocturne. Vale. Si el Nocturne tira dash a cuando el TF se está teleportando, le visto? Va a seguir a la distancia que sea. Le estamos viendo, ¿eh? Sí. Le puedes cazar medio mapa, tú. Eso pasa, eso. A ver, como lo de la Kali. ¿No? Les hemos visto a todos, sí, ¿eh? Sí, sí. A ver. No sé si esto podemos utilizar. No, nah, pero nuestro nivel 1 es bastante malo, ¿eh? ¿Qué cojones? Nuestro nivel 1 es malillo. ¿Qué cojones? Lo. Cuidado. No, lo sabemos. Toma. Vaya cojones vale, de bueno. toro. A ver, o sea, tiene sentido el plan que hemos hecho, Sky? Sí. Podemos jugar side muy bien. No, les cuesta colapsarnos. Luego, tenemos Shy a Alistar. Pillamos o sea, tío abajo, ¿no? Es muy difícil colapsar estoy nosotros. Estoy pensando, viendo que Mirwin ha empezado con W, yo no descarto Azir, que sea. Azir tanque, por cierto, ¿eh? Sí. Es Azir tanque. Que hemos visto hoy. En LCK hemos llegado a ver Máscara Abisal, Corazón de Hielo
y estaba buscando otro ítem tanque que no ha terminado. Pues mola. Liandry y después Zonias, es lo que hemos visto, y después… De hecho, esa build va dura de cojones esta partida. Claro, tienes Zonias más carabisa al corazón de hielo, acabas. Correcto. Y pega. También hemos visto el Rumble, que lo que os decía, yo no descartaría que Mirwin empiece W anillo de Doran con Electrocute y que luego se hace Kraken y demás, pero bueno. A ver, a Mirwin siempre le ha gustado mucho Ari, repito, pero es verdad que Ari AP evidentemente es un campeón que él no puede practicar mucho porque no debería llegar a jugar mucho Ari AP. Correcto. Pero bueno, obviamente, a ver… Oye, y qué importante es que estemos peleando la Prion Bolding con un sí. Alistar level 1. Es que, susto. Como han invadido, han llegado tarde, a la wave. Qué bonito, Alistar level 1 sin sufrir. Vamos, chicos, va, Joder, qué puta tensión. Y fresquito en medio que la… Que venga. Bien. Venga, vamos. Tendríamos que tener hasta el nivel 6 partida tranquila, ¿no? Con el Nocturne. Vale, ha fallado las cadenas. Cuidado con este tradeo. Fresco Wish se da la vuelta. Bueno, bien, perfecto. Un tradeo sin más en medio. Botlane level 2, que siempre dices que Alistar tiene muy mal level 1. Perfecto. Hemos pasado el level 1. A tomar por culo. Todos estos trades que sean para Fresh, donde él consigue hacer grasp, siguen siendo positivos. O sea… Bien. Otro grasp. Lleva varios ya, tres o cuatro. Claro, porque como es un melee encima, con los soldados es gratis, ¿sabes? Sí que es cierto que Beceo esta partida tiene buenas ultis. También se hace muchas veces con el grasp, ni siquiera te haces tanque. Te juegas el Azir con grasp porque rascas 200 de vida de gratis y en línea es bastante útil y luego te haces la build normal. Sí, que nadie descarte… O sea, yo creo, por ejemplo, el Relay de primeras es un hecho. El Relay, el Liandry, perdón. Y es lo que dice Reven. Lo que pasa es que el grasp es… La runa segura para… O sea, como concepto, ¿sabes? Sí. Tienes curación, a mí el Azir tanque me encanta, ¿eh? A mí me parece bueno, mola. No, pues que encima tienes Nocturne jungla, Ari AP top y Shaya en el equipo. O sea, Correcto. Me refiero… Frescowi, hazte una puta malla de espinas. ¡Cuidado, Fresquito! Le busca uno contra uno. Fresquito le quiere apretar a Beteo. No tiene suficiente mana. Intercambio de pociones. Muchísimos intercambios en medio. Y Photon arriba intentando meter presión a Mirwin. 23 a 21 en Minions. Está preparado el Yoya. Lo ha visto. ¿Lo ha visto? No lo han visto. Al Yoya lo han visto. Yo creo que no, porque no hemos visto a él, ¿eh? Aquí, no parece. Aquí esto va a ser importante. Vamos a ver. Cuidado, Frescowi está muerto. Frescowi está muerto. Frescowi está muerto. El Yoya no puede rematarlo. Va a ir a por Douglas. Douglas en problemas. Douglas muy tocado. Douglas tiene el W. La wave se nos queda bien. Pensaba que iba a flashear Frescowi, tío. Sí, yo también. Si llegamos a verle. Pero puede invadir aquí los picuchillos, ¿eh? Sí, los va a invadir seguro. A ver, Yoji, sí, ¿no? Vas a invadirlos. Ahí te pede Frescowi. Está Rakan también, se ha movido Rakan, ¿no? Ah, sí. Me cago en la puta, tío. Era flash y era aguantar. Es que el Yoya level 4 no puedo hacer nada. Ya. Les ha reventado la cabeza, ¿eh? El daño que tiene el Yoya, primera sangre para Rell. Creo que Frescowi quizá podía haber flasheado. Vamos a verlo. Muy difícil estar aquí igualmente, ¿eh? Es que le da la cadena a Beteos. Tiene que flashear la cadena. Tiene que flashear la cadena. Claro, el tema es que cuando ha visto la cadena, ahí es cuando también ve a Douglas y ya se la ha comido. Y que la cadena en el 1-1 te la pela, porque no le matan uno. Pero el tema es que ha aparecido Douglas con el flash. Joder, me cago en la puta. Esa cadena, si estás en 1-1, jamás la tienes que flashear. Ya. Álvaro, que se va a quitar a cárcel. ¡Buenas plumas! ¡Pégala, eh! ¡No! No tenía maná. No tenía maná, era para darle la E. Era kill eso. Sí, ¿no? Sí. Beteo rotando, por cierto, cuidado. Beteo rotando, por favor, Frescowi, márcalo. Beteo rotando, por favor, Frescowi, márcalo. ¿Nos vamos a comer el ganqueo? Lo estamos diciendo. Lo estamos viendo, lo estamos viendo. Supada al paso. ¡Helix ha muerto! ¡Cuidado con esto! ¡Beteo se puede llevar la vida! ¡Esquiva todo! ¡Álvaro no tiene flash! ¡Flashea Karthi y lo van a matar! ¡Flashea Karthi y lo van a matar! ¡Rell también en bot kill para Beteo! Uno por uno, 2-1 en el marcador. Rascando nuestra botlane. Álvaro no podía hacer nada más. Esto a ver si lo puede aprovechar también el Yoya. Douglas level 4, el Yoya evidentemente ahora mismo con ventaja y Frescowi que va a ganar la prioridad de medio. Flash de Karthi, Skyne. Sí, tenemos al Nocturne muy por delante en cuanto a tiempo y en cuanto a todo, así que perfecto. Y Álvaro lo ha jugado lo máximo de bien que podía. O sea, ahí ya… No podía hacer nada más. No podía hacer mucho más. Sí. Así que, bueno, y que hemos rascado kill. Y hemos, hemos rascado kill, así que guay. Sí, sí. El Yoya está haciendo lo que quiere la jungla ahora mismo. Esto sí, ¿ves? Ahora el Yoya perfecto, tío. Robando campamentos, aprovechando tiempo, esto es perfecto. Que se haga lo antes posible el cortasendas, que es el primer ítem que tiene que buscar. Álvaro en medio cubriendo. Cuidado que pueda haber pelea. Está el Yoya invadiendo los lobos y se los va a llevar. Se va a llevar el Yoya a los lobos. Ahí está, level 5 para el Yoya. Para el Yoya, Sí, pueden buscar al Yoya ahora. Cuidado, viene Douglas también a la pelea. Fotón, que quiere ir a buscar al Yoya. El Yoya puede estar muerto. Tiene el escudo, tiene el miedo disponible. El miedo se lo va a meter. El Yoya va a tener que flashear. El flash es bueno. Aparece Frescowi también. Puede haber pelea. Frescowi que puede activar todo. Salta Mirwin. La Q es muy buena. Douglas muerto. Sí. Bien. Protejan. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! Mano por Fotón. Llega el miedo. Frescowi no lo ve claro. Llega la carta amarilla. Frescowi tiene todo.
todo disponible. Bueno, Kevins. 2-2 en el marcador. Qué bonito lo que hizo Mirwin. Qué bonito lo que hizo el top laner. Y el Joya que aguantó con el escudo. No hay ulti en Twisted Fate Raven ahora mismo. Esto ha estado muy bien jugado. Encima, ¿nos vamos a llevar solo uno, Kevin? Sí, para denegar. Es lo que estamos viendo en todas las competiciones. El equipo porque el primero da más experiencia, ¿no? Tío, ¿Fresco Wii puede haber jugado más agresivo? Sí, lo que pasa es que hay una cosa que para mí es la diferencia y es que Photon va con las Mercs ya y el Fantasmal. Mirad, el aquí, mirad, aquí Fresco Wii. No, pero no tiene salto ya, ¿eh? Aquí ya, no tiene salto. Es que es un flash. Es un flash ulti pocho, yo creo. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, aquí tampoco. Con el charm sí que podría, pero es un destello a cambio de una kill, ¿eh? Bueno, lo puedes hacer, pero. Sinceramente, luego te pueden castigar. Estamos bien con nuestra compo. Ya. O sea. El nivel 6 de Nocturne llega dentro de nada, ¿eh? Cuidado aquí, ¿eh? Sí, no, no. De hecho, yo ya no sé por qué no está el 6. Yo va en este campamento. Ahí está el 6. Ahí está. Level 6 para Nocturne. Tiene ya la paranoia disponible. Mucha acción de momento en los primeros minutos de la partida. Fresco en medio que mantiene de momento la distancia. Importante también ese nivel 6 en la bonding para Supa, ¿eh? Que pueda llegar el salto con Shaya lo antes posible. Y con Álvaro también sería clave. Estamos Javi está leyendo todo, ¿eh? Queremos liviar abajo. Está leyendo todos los campamentos, ¿eh? Claro. Le va a robar el rojo y también le va a robar los golems. Le sacamos. Sí, el Yoya tiene, tiene bastante ventaja ahora mismo en la jungla, ¿eh? Vamos, Yoyi. ¿Cómo molaría un ganqueito ahora con el 6 del Yoya? Sí, que no. Se lleve un kill. Cuidado que en bot lane no hay level 6 todavía, ¿eh? Y esto da un poquito de miedo. En bot me parece la línea más difícil de matar, tío. Ya. Bueno, tanto para ellos como para nosotros, ¿eh? Las dos líneas son bastante defensivas. Bueno, ¿ha robado el rojo el Yoya? Sí. Ha robado el rojo. Sí, sí. Yo creo que arriba es muy fácil de matar al Twisted Fate, ¿eh? Sí. ¿Han visto que estamos en sí, probablemente es la línea más fácil. Vamos a ver, cuidado. Álvaro no tiene el flash disponible todavía. Álvaro no tiene el flash disponible todavía. El dragón que está cayendo. No quieren pelear, ¿eh? Uf, este dragón me da miedo, ¿eh? Cuidado con Meteo. Este y dragón me da miedo, ¿eh? Rel 6, ¿eh? Este dragón me da miedo, ¿eh? Hay que rusharlo rápido. 2000 de vida. Hailisang va a entrar, ¿eh? Este dragón da un pánico de cojones. Va a buscar el combo. Van a por Hailisang. Este dragón la da miedo. La R de Rel puede ser peligrosa. La R de Rel puede ser peligrosa. Cuidado Supa con esto. Supa con la ultimate, pero Supa está muerto. Fresco Wii remata. Es un 1-1. Fresco Wii remata, pero ahora diría que se puede morir. Supa que le quiere ayudar. Tiene falange imperial, tiene flash todavía. La ulti es buena por parte de Fresco Wii. Se los va a quitar de encima. Es un 1-1. 3-3 en el marcador. El dragón no se lo ha llevado a nadie. Si llega a dar esas cadenas, se metió en un problema, creo. Sinceramente. Tiene ulti de Alistar. Hoy se tira ulti de Alistar y se va. Bueno, pues 1-1, señores. Y no ha habido dragón, así que la partida continúa. Nos tenemos que hacer la idea de que Beteo va a buscar todas las ultis de Alistar que pueda. Sí. Porque al fin y al cabo es la mejor, no sé, pero de las mejores ultis. Y Álvaro no tenía ulti todavía, tío. Ya. La de Ari es muy buena también. La de Ari también es muy buena. Sí. A ver, esta pelea era arriesgada por nuestra parte, ¿eh? Creo que el engage en Rakan no es lo más inteligente porque aún no tiene premura. Ya. Realmente necesitas, yo creo que necesitas más la herramienta de Álvaro para disuadir a la Rel. Qué bien lo ha hecho Supa, por cierto. Bien Fresco Wii asegurando la kill. Además, tenía todavía la ultimate disponible y el flash. Aquí Álvaro que no quería pelear, pero hemos hecho buen disengage. Álvaro que vuelve a la botlane. Todavía lejos de ese level 6, Álvaro. Va a llegar la oleada debajo de la torre ahora. Se la va a llevar Supa. Vale. Seguimos, señores. Va. No hay más. Seguimos. Me gustaría usar este TF, ¿eh? Pasa que, bueno, Ghost y… Pero bueno, piensa que luego también Ahri con el primer ítem y el segundo va a estar súper bien. Ya tiene malignidad. Oye, que Mirwin esté por delante pese a la pasiva del TF es una barbaridad, ¿eh? Está muy bien, sí, estamos guay. Se va a llevar el cangrejo. Cuidado. Las cadenas al aire. Fresco Wii puede pelear. Viene Red. Está viniendo Mirwin. Ya hay ulti de Alistar, ¿eh? Hace mucho tiempo. Vale, ulti de Alistar, ya está. Ulti de Alistar que la tenía Silas, que la ha robado, evidentemente, para el que no lo sepa. Fresco Wii que se va. Vienen las cadenas de Beteo. Mirwin, ¿eh? Está Mirwin preparado. Viene la paranoia. Vamos a por Beteo. Mirwin que salta. Sí, el charme es bueno. ¡Vamos! Vale, buena. Se la lleva el Yoya. Shutdown. Shutdown para el Yoya. Tenía shutdown en este caso Beteo. Que además Skyne se ha quedado sin flash. Muy bien. Y kill para el jungla. Así que perfecto. 2-1 también para Zirs. 1-0 Shaya. Y también muy bien Mirwin moviéndose de tope. Castigamos el frizz que ha hecho. ¡Qué partidaza de Mirwin, tío! Después del ulti. Y ahora, pues, a ver aquí abajo. Cuidado. Quieren buscar a Supa. Supa con el salto. Supa le baila. Supa le dice, ven aquí, que te invito a este baile. Álvaro, que no estaba en bot. Level 6 para Álvaro Skyne. Qué alegría me da ver esto, ¿eh? Sí, y también Supa muy cómodo en línea. Así que, de momento, todo genial. También tenemos por parte de Álvaro las Mercs. Y, de momento, la partida perfecta, ¿eh? O sea, yo, de momento, súper contento. Se está lagueando un poco, sí. Son los mejores momentos de Vitality. Tened en cuenta la comp de midgame que tienen con Ezreal, Rakan y Rel, sobre todo. Es verdad que Sylas escala muy bien. Pero nosotros tenemos una Zir que cuanto más dure la partida, más útil es.
Y ahora corta sendas para el Joya, es cuando tenemos que intentar castigar con esa paranoia. Gente, voy a cambiar el link un momentito, ¿vale? No sé qué cojones está pasando con el lag del clean feed. Me cago en su puta madre. Me vas a poner anuncio seguro, ¿no? Me vas a poner anuncio seguro. ¿Pone una repregunta? Dale. ¿Qué es esto, tío? Soltar anuncio. Vale, gente, disculpadme. Voy aquí. Esto ya va bien aquí, ¿no? De hecho. Sí, parece que sí. Mutea al otro y déjalo rey. ¿Cuál es el que tengo que mutear? Este, ¿no? Este, mutealo. Y vale, de momento no ha pasado nada, gente. No os preocupéis. Vamos. ¿Está todo bien? Ahora bien. Vamos. Ahora. Vale. Venga, va. Ahora va bien, ¿no? Vale, no ha pasado nada, ¿no? Dragón para Vitality. Dragón para Vitality, efectivamente. ¿Va bien o va con la? Joder, macho, me cago en su putísima madre, tío. Hostia puta, tío. Me cago en su putísima madre, tío. Vamos aquí. Hostia cuidado puta. Cuidado con los Kevins. Cuidado con los Kevins. Puede haber pelea, se dan la vuelta. ¡Oh! Yo ya quiere pelear. Esta puede ser buena, no tiene salto, está completamente encerrado. Douglas que está muerto. Douglas que está muerto. Vale. Kill para Nocturne, kill para Zir, perdón. Kill para Zir, le han tratado como una pelotita de ping pong. Betea no tiene flash disponible. Hailey Sang está preparado. No podemos hacer engage ahí. La kill se la ha quedado en este caso. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Flash. Dos summoners, ¿eh? Bien. Flash y Ghost. Esto es la polla. No se quedaba muy low para el dive. A ver, cuidado que puede morir. Cuidado, viene Nocturne, tiene mucho daño. Yoyi, que bueno. Va volando. Yoyi tiene mucho daño. Llega la carta amarilla. ¡Mátalo tú, Yoyi! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Mátalo tú, Yoyi! ¡Vamos! Cuidado, viene el contraataque. Hailey Sand puede estar en problemas. Está Zir preparado. Meteo no tiene flash. Puede haber pelea. Douglas que aparece. Podemos buscar el engage. Álvaro quiere buscar todo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muy sólido. Muy ¡vamos! Sólido. Ese Twisted Fate ahora… Es que ya no va a jugar. Es un puto caramelito, tío. Y qué importante… Hay que ir a por él. El Joya es muy peligroso esta partida ahora mismo, ¿eh? Cuando Fred RST tiene Liandry y tiene Mercs, la diferencia del 2 para 2 en medio, ganamos muchos enteros. Y Twisted Fate, sin flash, jugando contra un Nocturnari. Joder, la área P como está ahora mismo. El TF no puede jugar, gente, literal. Qué bien, qué bien. Tratado a Douglas, ahí está. Kill para Fresco, de más Reven, llévala tú. Llévatela tú, que esto es gratis. ¡Vamos, va! ¡Vamos, va, gente, va! 2000 horas arriba, Quentin. 4 Kevins, va. Siguiente dragón de montaña. Hostia, ahora tenemos la partida muy bien, ¿eh? Estamos súper cómodos en side. Fresquito ya con el Liandry y botas de mercurio, ¿eh? Este fresquito ya aguanta, ¿eh? Este fresquito ya dice cosas. Vamos, va, 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 va. Cuidado ¿Beteo? Con esto. Álvaro quiere buscar el engage. ¿No Beteo puede estar en problemas? Beteo no tiene flash disponible. Beteo se puede morir. Tiene la ulti de Alistar. Cuidado con el engage. Supa en problemas. Supa tiene el salto. No Beteo up, está ¿no? reventado. Helisen quiere buscar el engage. Helisen tocado. El miedo es bueno. Aparece Mirwin. La teamfight es buena. Mirwin haciendo el horror. Se puede morir aquí Hailey Sang. Álvaro encerrado. Álvaro se va a morir. Pero diría que Karthi está muerto. Se va a quedar un golpe. Le va a matar con la Q. Le va a matar con la Q. Es real. Se ha ido Karthi finalmente. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Porque Karthi ha sobrevivido. Reven de milagro. Karthi lo ha hecho muy bien y Mirwin se ha calentado un poco, tío. Estaba en el 1-1 y al final ha cargado el Conqueror, le ha pegado 200 a todo ataques Karthi y la acaba matando. Yo tenía fresco la ulti, me cago en la madre que me parió. Creo que Mirwin pensaba que llegaba el que estaba detrás de él. Sí, sí. Vamos, va, seguimos. Va. Vamos, vamos, va, 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 va. Para nosotros la partida está muy bien. Azir por delante. Nocturne por delante. Ari por delante de un TF. Sí. Qué lástima esa kill de Karthi, me cago en la puta. Buah, muy, sí, muy óptimas las Mercs, eh. Te llevamos 4 Mercs. No, es obligatorio. Contra TF, Sylas. Rakan Rel. Es verdad que Rakan, pues al final son knockouts parte del. Bueno, la premura está bien, eh. Sí, sí, sí. Cuidado, Álvaro, puede estar en problemas. Cuidado, Álvaro, puede estar en problemas. Álvaro que tiene la ultimate disponible, level 11 ya para Freskowi. Estamos ahora mismo 1500 de oro por delante y el heraldo disponible en la grieta del invocador. Fresco Will level 11, también importante. El Joya tiene todo disponible con el cortasendas. Vamos a ver si puede haber pelea por aquí. El Joya va muy por delante. Tenemos las ultimates disponibles. Karthi que quiere pegar a Álvaro. El combo es muy bueno. El Joya le va a pegar con la Q. Cuidado con Álvaro. Está llegando Supa también. Esta pelea yo no sé si es buena. Twisted Fate está en bot. Le va a robar la ulti a Nocturne. Aparece Mirwin también con todo. Es un 4 contra 5. TF no se puede mover. Pero Álvaro está completamente reventado y esto puede dar bastante miedo. TF que se ha quedado en bot completamente solo y el heraldo no se lo va a llevar nadie. Lo vamos a cuidado, Álvaro. Está viendo a Álvaro. Cuidado, Álvaro. Llega la ulti por parte de Sylas. La ulti por parte de Sylas de Nocturne. Álvaro se puede morir. Aparece el Joya, le quiere defender. Kill para Beteo. Estas cazadas están siendo una auténtica es que mierda. Esto de regalar la torre de bot mientras no estamos haciendo el heraldo 5 para 4. No, la torre la ha defendido finalmente. No, no, no la ha tirado. Había dos alternativas. Y es jugar con el teleport en ventaja 5 contra 4 y forzar el TP después para que Fresh fuera a cubrir abajo. Ya. O
vas abajo antes y usas el TP cuando puedes defender a Torre porque el TF no tiene tempo. Pero bueno. Ah, qué lástima esta jugada, es lo que dice Reven, ¿eh? Te han tirado bot y se han llevado al heraldo, tío. Y encima han matado a Álvaro. Qué putada. Qué putada. Pero bueno, seguimos, gente. Partida igualada, seguimos, continuamos. El dragón que sale, dragón de montaña. Dragón nuestro, ¿no? Yo creo dragón nuestro. Por tempo, vamos a ver. Sí, pinta muy bien. La putada de esta jugada es lo que dice Reven, es la torre de bot realmente. Pues si regalas claro. El heraldo y defiendes la torre y te llevas el dragón, vale, pero ha sido torre, heraldo claro. Y kill. Yeah. Y estábamos 5-4 en ese lado del mapa. Vale. Si estás 5-4, al menos hazte el heraldo vale, y regalas la torre. Dragones importantes, ¿eh? Sí, cuidado con Haili-san que puede hacer el fake check. Quería baitear a Álvaro. Claro. Álvaro puede estar en problemas, el Yoya tiene que huir, Supa también. Frescowi, que no está en la jugada. Mirwin tampoco. Mirwin level 12 ahora mismo. Mucho cuidado con esta partida, que ahora mismo está igualadísima. Estamos 700 de oro por delante. Haili-san, que quiere meter el morro. El Yoya level 10, cerca también de level 11. ¡Ah! Se va a ir con el portal. Cuidado, que hay portal en la partida. Tío. Por cierto, Frescowi va con build ofensiva, ¿eh? No se va a hacer corazón de hielo, ni más carmesa, no, ni nada. Segundo Zonias, seguro. Y después vale. Busca los objetos de tanques. Ah, vale, vale, vale. Es lo pues que hemos visto si segundo Zonias, pues va por el Zonias, vale. Sí, va muy bien de oro, ¿eh? Aquí podríamos cazar a Haili-san, tiene ulti para huir. Vamos a ver, puede haber cazada, el profesor en problemas, hay carta amarilla por parte de Twisted Fate, Haili-san se va a comer el miedo, viene Álvaro con el combo, Haili-san con la premura, se va a ir vivo. Se va a ir vivo finalmente, Haili-san con la premura, la cazada que no ha llegado de milagro, lástima, porque esa kill era bonita. Aquí podíamos haber usado la ulti del Yoya para seguir y meter bajo torre porque no le iban a matar. Ya. Pero bueno. ¿Torre de bot para TF? No, no, para Zir, ¿no? O sea, para Zir, perdón. Para Zir, yo creo que sí. Siguiente wave. No lo sé. Está viniendo Haili-san a defender bot. No la tiramos, Bueno, vale, tiramos bastante rápido, pero. ¿No la tiramos? ¿Qué será el dónde va? Va a medio, supongo. No, sí, creo que la tiramos. Está Rakan encima. A ver, pero Rakan no tiene ulti. O sea. Ah, qué putada, tío, la kill de Haili-san, ¿eh? Me cago en la puta. No puede tirarla en esta solo. Sí que la ha dejado muy tocada. Estará un 20% menos, 10%. Vale, pero supa el heraldo, ahí está. Yoya nivel 11, importante para la segunda ulti. La de nivel 11. Sí, la ha dejado muy tocada. Frescowi está en modo diesel ahora mismo, ¿eh? Farmeando y farmeando sin parar. Ahora sí que van a tirar la torre, ¿no? Sí, ahora sí que van a tirar la torre. Sí, está. De hecho, es nuestra primera torre, por cierto. Sí, no habíamos tirado ninguna. Ahí está. Se la va a llevar Frescowi. Y recordemos que es una partida que es muy importante el hecho de pillar torre en la línea exterior porque tenemos muchas globales. El hecho de jugar con Nocturne, poder jugar bien en side con los saltos de Ahri. O sea, es importante. Ya. O sea, lo muy las peleas en las líneas exteriores de esta partida van a existir. Y nosotros necesitamos, para tener más cobertura de eso, cubrir nuestra torre de medio e intentar tirar la suya. Porque con eso no tienes la visión para poder rotar a bueno, las exteriores, como dices tú. De hecho, es que por mucho que seamos buenos en el 5-5… Vamos, va, fresquito va, ¿eh? Forzar todo el rato alrededor de o la línea del top o la línea del bot. O sea, sí. Queremos forzar con la ultimate de Nocturne porque… Rell en el 2-2 es una puta mierda. Rell es buena en un 5-5 haciendo un buen engage. Pero en un 2-2, Nocturne es mil veces más fuerte. Ya. Y encima, en caso de que tire TP Silas, nosotros tenemos TP de Ahri y de Azir. O sea, hacemos 3-2. Ya. Entonces tenemos que buscar peleas en las sidelines. Sí, ahora de hecho vamos a hacer meeting to top porque queda esa torreta por pillar. Twisted Fate está yendo a bot, así que la siguiente lo estamos pingando de hecho ya. Va a ser la torreta de top. Ahí vamos a pillar la prior. Y Fresquito tiene Zonias. Bueno, la parte del cronómetro y Zonias, importante, ¿eh? Sí, no, de esto al Zonias son 300 de oro. Tampoco, sí, nada, lo tiene ya hecho, sí. De hecho, puede tirar el cronómetro cuando quiera ahora mismo. Estamos bastante bien en el mapa, cuidado con esto. Quiere tirar la torre, ulti por parte de Fresquito, ulti por ulti finalmente. Veteo que quiere buscar el engage. Con la ulti de Flashea y se va. Ulti de Twisted Fate puede aparecer en cualquier momento. Álvaro en problemas, llega la ulti de Real. Está muerto Fresquito. Buah, pues eso está. Lo decía Reven, ¿eh? Cuidado con esa ulti, lo decía Sky, mejor dicho. Cuidado con esto, queremos buscar el engage ahora. El corazón al aire. Esto va a ser Nashor para Vitality. Esto va a ser Nashor para Vitality. Oh, el flash es horrible. El flash es horrible. Esto va a ser Nashor para Vitality. Esto va a ser Nashor para Vitality. Veteo quiere ganar tiempo. El Yoya no puede entrar. Ha gastado además la paranoia. No tenemos nada para entrar. No, no, esto es Nashor gratis. Supa no puede entrar aquí. Es que esto es estamparse, ¿eh? Esto es estamparse ahora mismo. No, no, no. Esto es estamparse. Yo no lo veo nada claro. Cuidado con esto. Llega la ulti de Veteo. Es que nos vamos a morir todos. Supa que va a matar. Llega la ulti. Supa, cuidado, lo hemos aguantado. No me lo puedo creer. ¿En serio? Lo hemos parado. No me tocas, Nashor, no me toques los cojones, lo hemos defendido. ¿Dónde va el profe? Haili-san se ha calentado. ¡Ay, TP! Se ha calentado. ¡Álvaro! Sí, sí. ¡No me lo puedo creer! ¡Supa mata! Vale. ¡Medio! ¡Ay, TP de Frescowi! ¡Podemos matar a Karthi! ¡Karthi tiene mucho daño! Sí.
No, no, no. No. Cuidado con la Q, cuidado con la Q. Vale. ¿Vale? Está encerrado, ¿no? Lo no, pero es un Ezreal, ¿eh? Es un Ezreal. Sí, pero Fresquito tiene todo. Yo creo que lo matamos. Viene en Nocturne. Cuidado, Supa. Pero bien, Supa. Viene en Nocturne, tiene ulti. Vale, sí, está muerto. Si lo jugamos bien, está muerto. Que no gride. Vale, no, está, muerto. Vale, está muerto. Bien, está muerto. Está muerto. Muy bien, Supa, respetando. Sí, ha respetado mucho. ¿Podemos hacer eso nosotros? ¿Quién? ¡Vamos! Pua, se ha calentado Filisa, ¿eh? Es dragón. ¿Cómo mierda hemos salvado ese puto Nashor, tío? Yo tampoco lo entiendo, ¿eh? Era una estampada. Yo pensaba. Pues, era una inteada, ¿eh? No quería ni hablar. Supa, summoners y ulti. Puro micro. Sí. Lo hemos parado a mí. Puro micro, literal, ¿eh? Hostia, tío, el flash de Álvaro, qué calentada, ¿eh? Me cago en la puta, ¿eh? Esto también ha sido un play por parte de BCO. Sí, mucho, mira, qué lástima. Fresco estaba vivo, pero hay ulti de TF. Me cago en la puta que me parió. Cuidado, cuidado aquí. ¿Qué es esto? No, ah, vale, que en el directo. No. Hostias, Fresco, y no. Ulti, tal vez. Ahí está. Hay TP. Va, pero no, está muerto. Zonias. Vale, buen Zonia. Llegamos. Vale. Vete. ¿Quién? Vete, muerto. ¡Bien! ¡Bien! Esto es muy bien. ¡Vamos! No está Ezreal. No está Ezreal. ¡Vamos! Nashor. ¡Corazón! Vale. ¡Qué bueno! Hay follow-up. Vale. Vale, 50% de vida. Vale, perfecto. Tú estás feita la mierda. Ahora Ezreal va a intentar pokear. Yo creo que lo podemos jugar bien. Joder, el puto Zonias de Freskowi, tío. Sí, muy no claro. Paran de buscar a Freskowi. Le saca 1600 de oro a Beteo. Va 6-2. Freskowi. Carthy quiere pokear. Quieren buscar el engage. Cuidado con Carthy. Tiene mucho daño. Álvaro quiere salir. El Nashor se cae. Se le ha llevado el Yoyo. Carthy pegando. ¡Qué buen Solari! ¡Qué buen Solari! ¡El Yoyo encima de Photon! ¡Photon! ¡Nos tenemos que ir, por favor! ¡Nos tenemos que ir, por favor! ¡Nos tenemos que ir, por favor! ¡Supa, recoge las plumas! ¡Que es esta puta locura! ¡Aparece Beteo! ¡Shutdown! ¡Supa tira la ulti! ¡Supa está muerto! ¡Supa pega! ¡Supa recoge las plumas! ¡Flasea! ¡El Yoya que está muerto! ¡El Yoya que se va a morir! ¿Por qué va a quedar ahí? ¿Qué es esto? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es una puta calentada! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Fresco, Wizard, vale! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Ay, no! Nos hemos calentado. Nos hemos pegado una calentada aquí. Joder. Hostia, el objeto de. Se va a hacer Crypto Bloom ahora. Está aquí no hay nadie, ¿no? No. No. Es un ulti para. No. Sí, no sé para qué, pero. Porque tampoco. Tío, ¿por qué hemos seguido? ¿Por qué Álvaro ha seguido el engage del Yoya? Ya, no sé. Otra vez a por Fresco, güey. Hasta aquí estaba bien la jugada. No, se ha dicho estos Nashor, qué cojones. El Zonia es muy bueno. Sí, eso está. Oh, tío, la calentada ha sido muy jodida, tío. Bien, Mirwin. Joder, Mirwin, qué daño está haciendo con Ari. Hasta aquí estaba perfecto. Esto está increíble, sí. Aquí yo creo que ya es Nashor rápido. Aquí en TF perdemos tiempo, vida de Mirwin. Y aquí, una vez estás haciendo esto. A ver, Ezreal aquí hace mucho daño, es un Ezreal. Bloqueándote. Nos jode. Nashor, aquí había que irse ya. Sí. Aquí había que irse. Tira TF ulti, no ves nada. Ya. Nos cargamos al TF, no sé cómo las. Lo mata Supa. Lo mata Supa. Tirando la ulti. Ah, tirando ulti TF. Sí. Pero aquí estamos muy encerrados. Ahí Supa lo juega bien, yo creo, ¿eh? O sea, aquí el flash quizás sobra de Supa. Ah, sí, el flash de. Sí, pero Supa ha intentado la play. Ya, pero. No. En verdad, qué lástima, porque si Fresco y Álvaro llegan a estar en la pelea, es jugable, yo creo. Sí, es que yo creo que. ¡Van a parar el profesor! ¡Ha gastado la W! ¡Ha gastado la W! ¡Profesor muerto! Vale. Bien, grande Hillsang, grande Hillsang. Venga, va. Creo que se tienen que ir los cinco juntos. Venga, va. Porque si estaban los cinco juntos, esa fight se puede pelear. ¿Verdad? Supa pegaba mucho. Yo creo que sí, tío. Y Fresco y Álvaro tenían cosas para decir, ¿eh? Iba muy yo estoy con Reven, tío. Yo creo que si estamos juntos es muy jugable. Puede ser. Pero bueno, va, estamos bien. Por cierto, no. Y tenemos, tenemos el Nashor, chavales. Ojo ese Nashor al final. Ojo ese Nashor al final, señores. Ni tan mal. Torre. No me jodas. Bien, vamos. Mira, sí. Más 400, tú. Porque tienes demolisa. Da puto miedo la circunclase. Irwin, que está camino al 16 ya. Sí. 2-3-8, torre de top también, ahí está. En la circunclase. Estamos por delante, señores, va, ¿eh? No, es una cosa, sí, sí. Está guapo, está guapo. Sí. Aquí, cuidado que nos colapsen. Tenemos. Tiene Zonia. Tiene Zonia. Está muerto. Está muerto, ¿no? No llega Álvaro. Flash. Qué bien Álvaro, pero. Qué bien Álvaro, pero se va a morir Álvaro ahora, ¿no? Tío, nos están colapsando mucho. Está ganando mucho tiempo Álvaro. La ulti de Fresco es buena. Ah, nos están colapsando mucho en medio, tío. El Yoya, de hecho, se muere. Cuidado. Han matado a Supa, ¿eh? Es una aliada. Han matado a Supa. Sí. Es GG, de hecho, ¿no? Sí. Pues. Tiene ulti. Sí, porque a mí me ha hecho un 5-0. GG, sí. No podemos jugar en torre de medio. Así como ha hecho Fresh, sin tener visión de los lados. No tenemos. Pues sí, acaban, sí. Sí, no acaban. Hostia, tío. ¿Qué cojones acaba de ser esto?
Midiendo 26. Han cazado a Freskovia ahí en medio. Es que… Y luego nos hemos suicidado todos. Buah, qué duro este final de partida, tío. Ya. Yeah. Mm. Oh. En un momento, tú. ¿Eh? En un momento ha sido. Buah, pero… Hostias. Oh. Otra vez el mismo error, tío. Otra vez en medio, tío, ¿eh? Es que… Ya, pero…